Bien, hola, muy buenas noches, amigos, sean bienvenidos. Hoy miércoles 18 de mayo del año 2016, a este su noticiero, a este su espacio de información, Taxco al día, el verdadero horario de la información. Soy Víctor Hugo López García, agradeciéndole su preferencia y su confianza de permitirnos entrar e ingresar en sus hogares, en sus dispositivos móviles a través de la internet para llevarle todos los acontecimientos sucedidos y acontecidos en nuestro estado de Guerrero, en nuestro municipio y por supuesto alguna nota a nivel nacional. Saludamos a todos nuestros amigos que nos siguen a través de nuestra red social en Facebook, en donde nos encuentra como Taxco TV Noticias, de igual manera en el canal de YouTube, también Taxco TV Noticias. Comuníquese con nosotros, háganos saber sus impresiones, todos sus comentarios y por supuesto alguna denuncia ciudadana que usted desee que se pase y se canalice por medio de este canal a las autoridades municipales. Saludamos de igual manera a todos nuestros amigos que nos siguen a través de www.livestream.com/Taxco Televisión, principalmente en la Unión Americana. Saludos a Chicago, a Los Ángeles, a nuestro amigo Juan Carlos Meléndez. Y aquí dentro de nuestra República Mexicana, saludar afectuosamente a nuestros amigos que nos siguen en Guadalajara, en Querétaro, nuestra amiga, nuestra hermana Nelly Curiel Meléndez, que nos sigue día a día. Saludos, Nelly, hasta allá, hasta la ciudad de Querétaro. Hoy vamos a iniciar con una nota en el sentido de prevenir accidentes. Para prevenir accidentes se capacita a trabajadores del volante por parte del gobierno de Taxco. El gobierno que encabeza el presidente Omar Jalil Flores Majul, a través de la Dirección de Protección Civil y Sindicatura Municipal, llevó a cabo un curso de capacitación, esto para prevenir accidentes en las unidades que a diario conducen, con la finalidad de brindar seguridad personal tanto a los choferes como a los usuarios. El gobierno municipal de Taxco, que preside Omar Jalil Flores, a través de la Dirección de Protección Civil y Sindicatura Municipal, llevó a cabo un curso de capacitación para la prevención de accidentes en sus unidades, con la finalidad de brindar seguridad personal a los choferes y a los usuarios. El curso de capacitación dio inicio a las 11 de la mañana en las instalaciones del C4, donde se reunieron varias organizaciones de transportistas, entre ellas la Unión de Permisionarios, Unión de Choferes Veteranos, la Agrupación de la CTM, TURS y UATA, entre otros. La síndica Ana Lilia Jacobo de la Cruz y el regidor Fernando Marcos Estrada, en representación del presidente Omar Jalil, verificaron personalmente los trabajos de capacitación que llevó a cabo el personal de Protección Civil en el municipio que dirige Saúl Zagal, a más de 100 trabajadores del volante, quienes recibieron la instrucción de prevención de accidentes y del uso correcto de extintores y llamadas de auxilio en casos de emergencias. Los funcionarios de la comuna municipal participaron también en el simulacro del combate de fuego en caso de incendio en las unidades que son utilizadas para el servicio público, que fue realizado en las instalaciones de la Macarena. El regidor Fernando Estrada, por su parte, destacó la importancia de estos cursos que se llevan a cabo por parte del gobierno municipal, que tienen por objetivo cuidar al trabajador del volante y principalmente a los usuarios. Ana Lilia Jacobo de la Cruz subrayó que el gobierno municipal ha llevado a cabo varias acciones de trabajo en conjunto con las diferentes uniones de transportistas, como la fumigación de unidades del servicio público en beneficio de la población que utiliza las unidades como principal medio de transporte en el municipio. Este curso de capacitación que se está llevando conjuntamente con Protección Civil, Sindicatura Municipal y por supuesto Presidencia Municipal a cargo del alcalde Omar Jalil Flores Majul. Interesante este curso que se está otorgando a los trabajadores del volante. Ya escuchamos las diferentes agrupaciones, asociaciones de transportistas que existen en nuestro municipio. Alrededor de 100 trabajadores fueron los que tomaron esta capacitación. Sin embargo, no solamente hace falta capacitar, también hay que ver el cambio de unidades. Tenemos unidades que ya no deben de estar circulando, ya no deben de estar brindando este servicio. Hay que poner atención en eso. No solamente capacitar a los choferes, sino también cambiar de unidades por algo no solamente de confort, de seguridad. Porque de nada nos servirá tener un transportista, un chofer bien capacitado en el sentido de prevenir accidentes, si al final del día lo que falla es el sistema mecánico o el sistema físico de las unidades que se encuentran en mal estado. Hay que valorar esas dos constantes. El día de ayer se realizó una importante gira de trabajo de la señora Mercedes Calvo de Astudillo y la señora Lili Campos de Flores.
En el marco de la conmemoración del Día de la Tierra, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, que preside la primera trabajadora social del municipio, Lili Campos de Flores, en representación del alcalde municipal, Omar Jalil Flores Majul, recibió a la presidenta del DIF estatal, la señora Mercedes Calvo de Astudillo, en donde realizaron una gira de trabajo que se llevó a cabo aquí en nuestro municipio. En el marco de la conmemoración del Día de la Tierra, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, que preside la primera trabajadora social del municipio, Lili Campos de Flores, en representación del alcalde Omar Jalil, recibió a la presidenta del DIF estatal, Mercedes Calvo de Astudillo, en una gira de trabajo que llevó a cabo en el municipio de Taxco. La señora Mercedes Calvo presidió el tercer foro regional infantil, La Tierra, Hogar de la Humanidad, con la presencia de más de 200 niños y niñas de escuelas primarias de la zona norte, quienes recibieron un reconocimiento por ser moderadores en este foro y ser declarados como guardianes del agua por parte de la señora Mercedes Calvo en cada uno de sus municipios. La señora Lili Campos de Flores dio mensaje de bienvenida a la señora Mercedes Calvo de Astudillo, que estuvo acompañada por Esther Maldonado Zamora, directora administrativa de CAPASEC, y del director del DIP estatal, Francisco Solís, agradeciendo que Taxco fuera sede de tan importante evento que tiene por finalidad concientizar a los niños de la importancia y la responsabilidad por cuidar el agua. Lili Campos informó a los alumnos presentes que como guardianes de vigilar y cuidar los recursos naturales, es importante que desde la niñez aprendamos a cuidar y valorar el vital líquido que es el agua, que permite el desarrollo de todo lo que conocemos. Reconoció el trabajo que lleva a cabo la señora Mercedes Calvo, cambiando conciencias y corazones, ya que trabajando conjuntamente sociedad y gobierno, se puede crear cambios fundamentales en el estado que tanto lo necesita. Posteriormente, en la unidad deportiva de Los Jales, se entregaron 346 aparatos auditivos a personas vulnerables de Taxco y sus comunidades, así como del municipio de Tetipac, logrando el objetivo de ayudar a personas de escasos recursos y adultos mayores. Perdón, una disculpa, rectifico. El día de hoy se llevó a cabo esta interesante gira de trabajo por la mañana. Estuvieron presentes allá en conocido hotel de aquí de nuestra ciudad de Taxco, en el centro de nuestra ciudad, en donde también se le dieron reconocimientos a distintos trabajadores, regidores municipales que están encargados de la Comisión de Agua Potable, dentro de este marco de el Día Internacional de la Tierra. Y para esto tenemos la entrevista con la señora Lili Campos de Flores, primera trabajadora social del municipio de Taxco de Alarcón. ¿Qué tal, amigos de Taxco Televisión? Nos encontramos con la señora Lili Campos de Flores. Señora Lili, bueno, pues una intensa gira de trabajo, la cual viene realizando la señora Mercedes Calvo. Usted siempre receptiva, pues con ese gusto. Pues cuéntenos sobre esta entrega de aparatos auditivos en coordinación con la beneficencia pública. Bueno, yo creo que el día de hoy se están transformando muchas vidas. Yo invito a cualquiera de ustedes que hagan esto durante todo un día y podrán darse cuenta de lo necesario, de la impotencia que se siente. Y el hecho de que nuestro gobernador Héctor Astudillo, su esposa, que yo siempre digo es mi ejemplo a seguir, la señora Mercedes Calvo de Astudillo, en conjunto con la Beneficencia Pública Estatal Federal, yo creo que están cambiando vidas. Y hace unos días yo publicaba en mis redes, sí, sí, claro, que el éxito no se mide en la cantidad de dinero que uno tiene, se mide en cuántas vidas puedes tú cambiar, cuántas vidas puedes tú impactar y hacer el cambio. Yo creo que hoy es un claro ejemplo de que se están transformando vidas, se están cambiando vidas, pues eso me enorgullece y me hace sentir súper feliz. Hablamos precisamente con algunas personas, el costo más o menos está entre 7,000 y 7,500 pesos unos aparatos auditivos, el día de hoy gratis completamente. Efectivamente, porque son aparatos de alta tecnología. Estamos hablando que algunos de los pacientitos ocupaban en sus dos oídos, estamos hablando de 16,000 pesos, sí, para cada uno. Entonces, yo creo que eso es una pauta que deja muy claro la preocupación de los tres niveles de gobierno por la salud y el beneficio que pueden obtener todos los ciudadanos. Señora, yo creo que el intenso trabajo que vienen realizando, inclusive usted como primera dama del municipio, el mostrar a toda esta gente de los municipios, de los distintos municipios de nuestro Taxco, el recibir a tanta gente aquí, yo creo que se muestra el cariño del DIF municipal, del DIF estatal. Yo creo, y la verdad es que no temo equivocarme, pero definitivamente el DIF estatal, tanto como el DIF municipal, es corazón.
Estamos hablando, todas las acciones son con corazón, todas las obras que se hacen, las palabras que se dicen, es corazón y preocupación de, pues, por toda la gente, porque recordemos que para eso estamos aquí. Perfecto, yo creo que la gente no se equivoca, inclusive al emitir su voto en su momento, se están dando cuenta de la clase de personas que tenemos aquí en el DIF municipal, no tan solo por darle, pues ahora sí, alabar a la señora, pero lo hemos comentado en entrevistas, ocasiones, la sonrisa yo creo que despierta mucha confianza para la gente. Fíjate que yo los invito a que hagan un ejercicio, les voy a pasar un tip y voy a hablar con la verdad como siempre lo he hecho. Hay días que sí me levanto, no les voy a decir cansada. Que siempre estoy feliz, claro. Hay veces que estoy cansada, hay veces que me duele a veces la cabeza, que tengo hambre, que no me siento bien. Y entonces nos paramos frente al espejo, damos una sonrisa y en ese momento cambia todo, inclusive para nosotros mismos, y en ese momento te cambia el chip, te cambia toda la forma de pensar, y en ese momento también vas más allá con la gente, le regalas una sonrisa. Yo insisto, por favor, sonriamos, pensamos positivos y hagamos ese ejercicio. Señora, por último, ¿qué viene para nuestro municipio de Taxco de las acciones que usted viene realizando? Bueno, estamos preparando una sorpresa, una actividad que yo creo que nos va a ayudar a esparcirnos, a descubrir nuevos talentos. La estamos preparando, no quiero decir mucho, la estamos cocinando ahorita. Acaba de pasar el Día de las Madres. Que fue un exitazo. Gracias a Dios, más de 6,000 mamás aquí justamente, sí, claro. En la unidad deportiva de Los Jales. Bailamos, cantamos y quiero hacer hincapié en algo. En esta fiesta fue especial. ¿Por qué? Porque no fue de gobierno para los ciudadanos. Cuando iba entrando me di cuenta y me pude percatar que conocí a la mayoría de las mamás que estaban aquí. Entonces fue una fiesta entre amigas y eso hace toda la diferencia. ¿Qué pensó usted cuando vio tantísima gente? Híjole, no me lo esperaba. Llegué y a la hora que vi a las mamás felices, en ese momento me... Recuerden que yo también soy mamá, yo también festejé, entonces estaba más que feliz. Y bueno, con la presencia de la Arrecha, bueno, pues la verdad que fue fundamental, un ambiente de primerísima. ¿Algo más que quiera agregar, señora Lili, para los amigos de Taxco Televisión? Pues solamente agradecerles a todos sus buenos deseos, a todo mundo su participación. Doy cuenta que la ciudadanía está haciendo conciencia en lo importante que es trabajar en equipo y pues nuevamente hacer hincapié, positivismo, una sonrisa. Nadie tenemos la vida perfecta, yo no tengo la vida perfecta, todos tenemos problemas, lo que sí está en nuestras manos es saber cómo afrontarlo. Perfecto, muchísimas felicidades a la señora Lili Campos de Flores, el trabajo, el intenso trabajo que viene realizando, y bueno, pues vamos a regresar al estudio a través de Taxco Televisión. La entrevista realizada por nuestro compañero y amigo Salvador Maldonado, Salvador Chava Maldonado, a la señora Lili Campos de Flores, mostrando las impresiones, mostrando el carácter que siempre ha sido una constante en ella, algo que la ha caracterizado de sobremanera, ese sentido de ayudar de la señora Lili Campos, ahora acompañada por la señora Mercedes Calvo de Astudillo, que como bien menciona, algunos de los pacientes necesitaban no solamente un aparato, sino dos aparatos, una ayuda tan grande al bolsillo de estas familias que realmente necesitan estos aparatos auditivos. Como siempre lo mencionamos, acérquese al DIF, verá que lo van a ayudar en cualquier situación que usted tenga para beneficio social. Continuando ahora con información de las jornadas alarconianas en su edición número 29. El teatro puede acercar la violencia al público para su reflexión. Así lo menciona Edgar Chías. Hace 20 años, este y otros problemas sociales no eran abordados en el escenario y en eso se distingue la generación de dramaturgos a la que pertenece. Así lo afirmó el Premio Nacional Juan Ruiz de Alarcón, Edgar Chías. Para el dramaturgo mexicano Edgar Chías, México atraviesa un periodo difícil por la violencia y los problemas sociales que lo envuelven y donde el teatro tiene un papel importante porque puede hacer visibles dichas problemáticas y acercarlas para su reflexión a la gente. Hace unos 20 años, antes de estar trabajando como profesional del teatro, era un espectador y como tal, me extrañaba enormemente ver que estos problemas no estaban tratados en el teatro. Yo veía obras muy lindas, extraordinarias, pero que tenían que ver con otras latitudes, con otras épocas, y me parecía urgente traer a cuento a estas pequeñas asambleas que son las puestas en escena, estos problemas, para hablarlos en corto, para dimensionarlos de otra manera, sin esa distancia extraña que produce, por ejemplo, la televisión.
En entrevista, quien el sábado 14 de mayo pasado recibió el Premio Nacional de Dramaturgia Juan Ruiz de Alarcón 2016 dentro de las Jornadas Alarconianas en Taxco, añadió que por ello el teatro y la dramaturgia sí son punto diferencial. El que se pueda hablar públicamente de la violencia, de los problemas, que se puedan señalar ciertos temas de la agenda nacional en los escenarios me parece sano y una buena oportunidad para la reflexión. Pienso que el acompañamiento del público ha ido aumentando al paso del tiempo y me confirma que sí tiene sentido, que sí es necesario el teatro, agregó. En la opinión del dramaturgo Edgar Chías, quien se hizo acreedor al premio Juan Ruiz de Alarcón, el premio nacional Juan Ruiz de Alarcón en este bando alarconiano, con su obra titulada Carta Alejandrina para Juan Ruiz de Alarcón, obra que ha sido en estos últimos días cuestionada, sin embargo obtuvo el primer lugar, obtuvo el galardón y no solamente eso, también un premio económico. En lo particular tuve la oportunidad de poder disfrutar de la lectura que le dio el primer actor Luis Felipe Tovar en la inauguración de esta edición número 29 de las Jornadas Alarconianas, muy muy emotiva la carta alejandrina a Juan Ruiz de Alarcón. Felicidades al dramaturgo Edgar Chías. Y con esto vamos a un breve corte comercial, no le cambie y regresamos con más información. De la Misión. Hotel Museo Jardín, denominado Patrimonio Histórico. El descanso ideal para tus vacaciones. Ven y disfruta de una estancia inigualable. Restaurante, alberca, teatro y una espectacular vista. Comodidad y confort en Hotel Posada de la Misión. En la primaria del Colegio Militarizado Madrid enseñamos a tus hijos el respeto, la disciplina, el amor por el estudio y el deporte. 485-8650. Inscripciones abiertas. Todo lo que buscas lo encuentras en un solo lugar. La Vencedora. Visítanos en Álvarez 23, a dos cuadras del Zócalo de Iguala. Teléfono 33-306-94. Por tradición, tu mejor opción. Misión Santa María, un magnífico concepto arquitectónico diseñado para vivir confortablemente en cualquiera de sus clústeres. Cada casa cuenta con dos plantas, una sala comedor, cocina, dos recámaras y dos baños. Acceso a áreas verdes y alberca. Contamos también con casas independientes con hasta cinco recámaras y alberca propia. Ambiente de seguridad y privacidad las 24 horas. Asegura tu patrimonio y adquiere el sueño de tu vida. Misión Santa María, el lugar diseñado para vivir en familia. Sueños. Sonriendo al éxito. Produciendo tu futuro. Preparatoria escolarizada en dos años, licenciaturas, posgrados, la mejor infraestructura y casi 30 años de servicio nos respaldan. No lo pienses más, ven y sé parte de la Universidad Hipócrates, vanguardia universitaria. Las actividades que distinguen a la secundaria y bachillerato del Colegio Militarizado Madrid son valores, disciplina, alto nivel académico, campamentos de supervivencia, rappel y talleres de formación técnica. 486-8998, secundaria y bachillerato del Colegio Militarizado Madrid. Inscripciones abiertas. Un país con más y mejores periodistas, forzosamente es un país mejor educado. En Acapulco, la diversión no tiene límites. En el parque acuático Agua Salvaje, disfruta de los toboganes, albercas y áreas de recreo. Además, trae tu comida y bebida o deleítate con nuestras especialidades. ¿Qué esperas? Parque acuático Agua Salvaje es diversión para toda la familia.
Construyendo tu futuro. Cuidando tus sueños. Analizando tu desarrollo. Preparatoria escolarizada en 2 años, licenciaturas, posgrados, la mejor infraestructura y casi 30 años de servicio nos respaldan. No lo pienses más, ven y sé parte de la Universidad Hipócrates, vanguardia universitaria. El uso de la madera plástica se ha vuelto cada vez más popular. Usted probablemente ha utilizado algún producto de este tipo sin darse cuenta. Aún Sirve es la primera empresa operando en el estado de Guerrero dedicada al reciclaje y conversión de materiales de todo tipo para cualquier uso. La madera plástica está hecha de polietileno de alta densidad, como envases de productos, botellas de champú, envases de leche, etc., que en primera instancia se recolecta, se muele, se transforma utilizando altas temperaturas, se funde y se prensa para formar una tabla que después dará forma al producto. La ventaja de este material es que no se pudre, no se enmohece y resiste altas temperaturas. Tiene una vida útil 5 veces más que la madera natural y sin costos de mantenimiento. Además, se apoya al medio ambiente reduciendo la tala innecesaria de árboles y reciclando desechos. La madera plástica tiene un sinfín de usos y aplicaciones. No se deforma y se puede pintar o aplicar chapas para producir cualquier aspecto deseable. Aún Sirve ofrece un catálogo extenso y productos sobre pedido 100% reciclados y útiles para la vida diaria en todos los ámbitos. Aún Sirve. Gracias, gracias por continuar con nosotros. El día de hoy, 18 de mayo, hoy por la tarde, falleció en la Ciudad de México el conocido y distinguido panista Luis Héctor Álvarez. Álvarez falleció esta tarde a los 96 años de edad. Nació el 25 de octubre del año 1919 en Camargo, Chihuahua, y falleció el día de hoy en la Ciudad de México. Fue empresario y político mexicano, miembro del Partido Acción Nacional y que fue candidato a la presidencia de México a través de este instituto político, además de haber sido alcalde de Chihuahua, presidente de su partido y fue consejero para la atención a grupos vulnerables, esto en el gobierno que encabezó el panista Felipe Calderón Hinojosa. Descanse en paz el señor Luis H. Álvarez, pilar fundamental de la política mexicana. Continuando con más información y también referente y que tiene que ver con el arte y la cultura que se está desarrollando en nuestro municipio, tenemos la entrevista con los actores de la obra de teatro titulada Cada loco con su karma. Sí, muy buenas noches a todo el público de Taxco. Bueno, hago una aclaración, está bajo la dirección de Roberto Ballesteros y Lorna Ramos. Tuve el honor de escribir esta obra para dar un mensaje distinto a la gente de una forma más divertida, más pragmática. Es una obra que invita al espectador a la reflexión, al autoconocimiento y al cambio. Tuvimos un éxito rotundo, estamos muy emocionados de ver un teatro lleno y la gente muy emocionada también con nosotros. Entonces, para nosotros ha sido un placer haber participado en estas jornadas alarconianas. Y estamos muy contentos estuvimos ahorita con la Secretaria de Cultura y estamos hablando de proyectos futuros. Y bueno, pues aquí les paso al maestro Roberto Ballestero para que les explique. Ya está dicho todo por la señora Lorna Ramos. Estamos muy contentos de estar aquí y les presento al primer actor, Luis Javier. Hombre, pues muchas gracias. No, la verdad ha sido una satisfacción ver esta plaza de Santa Prisca llena de gente disfrutando y nosotros muy satisfechos ante un trabajo que queremos que sea una diversión, un momento de relax, pero que al mismo tiempo te haga pensar sobre muchas cosas que tal vez estemos viviendo en nuestra vida y a veces son muy fuertes de resolver. De reflexión. Exacto. Y aquí está nuestro compañero Carbó, Ángel Carbó,
joven promesa del teatro. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. La verdad fue una noche mágica, la gente la hizo así. Y como dice Luis Javier y todos mis amigos compañeros, esta obra está hecha para dar mensaje, para que reflexionen, pero al mismo tiempo divertirse. Entonces, tratamos de que aprendan eso, el perdón, la tolerancia, el respeto a la otra persona. Entonces, con eso, ese mensaje queremos darles. Y hoy se dio, hoy lo adquirieron, hoy les gustó toda esta obra a la gente, salió muy contenta, fue un éxito y muchas gracias por todo. Y aquí está nuestra compañera y nuestro compañero Luis. Pues la verdad, me encanta la obra, independientemente de que sea mi papá o amigos de mi papá, me encanta la obra, yo la veo como público. Y me parece muy bien que sea dirigida a un pueblo tan emblemático como es el pueblo de Taxco. Es una obra que presta mucho para la gente y nos encantó venir aquí. La gente dio una respuesta increíble y muchas gracias por acompañarnos a todos nosotros. La verdad, estamos nuevamente enamorados de esta ciudad, que no es la primera vez que la visitamos, pero es una ciudad hermosa, llena de cultura, llena de historia. Esta majestuosa catedral Santa Prisca, cada vez que entramos le vemos algo distinto, algo bonito, mucha historia y mucha cultura. La verdad es un honor estar aquí en esta ciudad ahora con ustedes. Pues es que no es por nada, pero Taxco no solamente fabrica joyas, sino que es una joya. Toda ella es una joya en plata y una joya en piedra y de historia. Viva Taxco, Guerrero, y todo el estado de Guerrero, que es hermoso. Y de aquí es el segundo presidente de esta república, don Vicente Guerrero. Mis respetos. Taxco es un lugar mágico, la gente es muy cálida, nos recibieron muy bien y la verdad yo invito a toda la gente que se dé una vuelta a conocerlo, si no lo conocen, a descansar un fin de semana o que se echen toda la semana si quieren, porque la verdad vale la pena porque es muy tranquilo, muy cálido, muy padre. Estamos muy agradecidos, ¿verdad? Estamos muy agradecidos que hayan disfrutado de esta función, para nosotros es un gusto haber estado aquí. Esta obra está escrita por Lorna Ramos. Y estamos participando con mucho cariño, mucho amor, y la respuesta del público ha sido maravillosa. Y volveremos. Y son unos afortunados de que les estén presentando una semana cultural con obras diferentes todos los días de primer grado y sin costo alguno. No cualquiera hace este tipo de eventos. Entonces queremos felicitar a la Secretaría de Cultura y a las Jornadas Alarconianas por dar estas facilidades a toda su gente. Considerando, que Juan Ruiz de Alarcón nació aquí y fue un autor muy importante del siglo de oro español. Uh-huh. Autores importantes como Calderón de la Barca, Lope de Vega. Y puso desde entonces en alto el nombre de Taxco en el mundo. Y bueno, ahora de México, y pues es un honor estar aquí. Gracias, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Felicidades, Taxco. Gracias. Bien, esta es la entrevista a cargo de nuestro amigo, de nuestro corresponsal Fernando Mejía, con el elenco, con parte del elenco de la obra Cada Loco con su Karma, en donde dieron su punto de opinión acerca de lo que significa Taxco para ellos. Muy buenos comentarios, muy buenas opiniones acertadas acerca de lo que es Taxco como pueblo mágico. Continuando con más información, tomó protesta el licenciado Héctor Astudillo Flores, gobernador constitucional de nuestro estado, al nuevo delegado de CONAFE. Invitó al nuevo delegado Víctor Hugo Soto Martínez a desempeñar una labor coordinada para poder promover el desarrollo de la entidad. El gobernador del estado, Héctor Astudillo Flores, tomó protesta al nuevo delegado del Consejo Nacional de Fomento Educativo en Guerrero, Víctor Hugo Soto Martínez, a quien invitó a ser partícipe de las tareas coordinadas que se llevan a cabo para promover el desarrollo del estado. En su mensaje, ante representantes del sector educativo, el mandatario estatal destacó el apoyo que ha recibido por parte de la CONAFE, organismo que se ha comprometido a apoyar a la entidad con la aportación de 500,000 paquetes escolares, los cuales serán distribuidos en los diferentes centros educativos de la entidad. El gobernador está interesado
interesado en que esta institución pueda desarrollarse y cumplir enteramente con sus responsabilidades que tiene todos los días. Dijo que CONAFE ha sido un factor muy importante para llevar la educación a las zonas rurales y con menor índice de desarrollo, por lo que invitó a todos aquellos que son partícipes en esta tarea a seguir abonando para lograr mejores resultados a favor de la población guerrerense. Reconoció que en un estado con problemas se requiere de programas y acciones específicas que denoten el interés de los diferentes órdenes de gobierno para sacar adelante a sus habitantes. Por último, reconoció el apoyo que ha recibido por parte de la Federación a través de distintas instituciones y dependencias que la representan. En su intervención, el nuevo delegado del CONAFE en la entidad agradeció la confianza para realizar esta encomienda, la cual dijo constituye un compromiso para la educación de la niñez y la juventud, por quienes señaló que trabajará de la mano con la Secretaría de Educación Guerrero y el delegado federal de la Secretaría de Educación Pública. Además, expresó que se sumará al esfuerzo que CONAFE ha venido realizando en la entidad y asumir su labor con el mejor entusiasmo y responsabilidad con miras a promover una educación incluyente. Asistieron el director de delegaciones de CONAFE, Norberto Sánchez Romero, el delegado de la SEP en Guerrero, Abraham Ponce Guadarrama, el secretario de Educación Guerrero, José Luis González de la Vega Otero, y el exdelegado de la CONAFE, Jorge Vega Luna. Pues ya vamos a estar atentos al desempeño de este nuevo delegado, Víctor Hugo Soto Martínez, quien está a cargo ahora de CONAFE. Le tomó la protesta, le rindió protesta el licenciado Héctor Astudillo Flores, donde también pudimos ver a diferentes conocidos de aquí de este canal televisivo. Estuvo por ahí también la presencia del ingeniero Abraham Ponce Guadarrama, quien es el delegado de la SEP a nivel estatal. Bien, amigos, hemos recibido diferentes denuncias ciudadanas de lo que es una calle que se hizo en la administración anterior, en la administración que encabezó el licenciado Salomón Majul, una calle que está en la vía alterna, está en la vía alterna que comunica al barrio Vicente Guerrero, en la parte baja del barrio Vicente Guerrero. ¿Qué nos han hecho llegar estas denuncias ciudadanas? Las denuncias ciudadanas acerca de esta calle, que vuelvo a repetir, está ubicada en lo que es la parte del libramiento que conduce, que comunica al barrio Vicente Guerrero. Es una calle, una pendiente que, híjoles, si es difícil subir con un Volkswagen, es más difícil bajar con cualquier tipo de vehículo. Esto lo hemos señalando, de igual manera ha habido accidentes caminando, a tal grado que las diferentes uniones de transportistas le han comunicado a sus choferes que no bajen por ahí, ya que si llegan a tener algún accidente, ellos no se harán cargo de los gastos que originen tanto las curaciones, tanto las lesiones del pasajero y propias, como también los desperfectos que pueda llegar a sufrir el vehículo. Y esto lo decimos, ¿por qué? Porque la gente, los ciudadanos lo mencionan. Fue en la obra hecha por Iván Castellanos, que posteriormente fue presidente municipal cuando dejó el cargo Salomón Majul. Pero además lo interesante de todo esto es que los ciudadanos vecinos señalan que esta obra estuvo a cargo del licenciado Antonio Navarro, cuando él es abogado de profesión, es licenciado en derecho de profesión, no tiene nada que ver con la construcción. Sin embargo, los vecinos comentan que es una obra totalmente inútil, que parece que esta es una obra que se hizo por ocurrencia y no para el bien común de la ciudadanía. Tal es así que incluso para caminar sobre esta calle hay que tener precaución. La han querido utilizar incluso para deportes extremos. Y ahora que viene el downhill, habría que considerarlo para hacer una rampa ahí, una rampa, o las tablas que viene también esto de este nuevo deporte extremo, pues habría que considerarlo para hacer alguna actividad deportiva ahí. Hay que hacer un llamado a las autoridades para ver qué solución se le puede dar. Esta es la denuncia ciudadana que nos hacen llegar vecinos, tanto de la parte del libramiento como vecinos de ahí del barrio Vicente Guerrero. Vamos a continuar con más información. Inaugura Héctor Astudillo los trabajos del 7º Congreso Nacional Ordinario del Sindicato de Trabajadores de la Semarnat. Ante personas agremiadas de todo el país, reconoció la lucha y los logros sindicales que han obtenido
por parte de los diferentes sindicatos en nuestra República y en nuestro Estado. El gobernador del estado, Héctor Astudillo Flores, inauguró los trabajos del 7º Congreso Nacional Ordinario del Sindicato de Trabajadores de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, SEMARNAT, en donde participan delegados de las 45 secciones sindicales de todo el país. Acompañado por los líderes y representantes de esta agrupación, el mandatario estatal destacó la aportación que realizan todos los días las organizaciones gremiales en favor del país. En este sentido, se pronunció a favor de que los acuerdos generados en esta reunión sean benéficos para la consolidación de este sindicato y de sus agremiados. La lucha sindical es y será siempre pensada y orientada para fortalecer los logros de los trabajadores, y en base a esos logros, sin duda deben construirse los nuevos caminos y ratificar objetivos nobles siempre en torno a los trabajadores, señaló el gobernador. Resaltó también la importancia y el liderazgo al interior de esta organización, la cual representa a los colaboradores de la federación que tienen que ver con un tema trascendente para el país, como lo es el cuidado del medio ambiente, la conservación de los bosques y los recursos naturales, así como la atención a incendios, entre otras acciones, que permiten el cuidado de las reservas y espacios ambientales. En este contexto, agradeció la participación y apoyo del gobierno federal en tareas encaminadas al progreso de la entidad. Asimismo, anunció que en los próximos días se firmará un convenio que permitirá promover el turismo social con los sindicatos, lo que generará grandes beneficios para la economía local. Durante el evento, se llevó a cabo la renovación del Comité Ejecutivo Nacional del SEM, del sindicato de la SEMARNAT, y la reelección como secretario general de ese organismo de Ignacio Ocampo Esquivel, quien se comprometió a trabajar por el bien de la institución. Asistieron al evento el alcalde de Acapulco, Evodio Velázquez, el oficial mayor de la SEMARNAT, Jorge Carlos Hurtado, el director general de la administración de la CONAGUA, Manuel Morales Vargas, y el presidente del Consejo Nacional de Vigilancia de la SEMARNAT, Santiago García López. Bien, esto es lo que sucedió allá en los trabajos del 7º Congreso Nacional Ordinario del Sindicato de Trabajadores de la SEMARNAT, en donde tuvo la oportunidad de ser invitado distinguido el gobernador constitucional de nuestro estado. Continuando con mucha más información, Acapulco y Guerrero comprometidos con el tianguis turístico en su edición 2017. Así lo manifestó el gobernador Héctor Astudillo. El director del CPTM, Rodolfo López Negrete, expresó que Acapulco y Guerrero fue, es y será el que inventó el turismo en México. Nos sentimos muy comprometidos con el Tianguis Turístico 2017. No vamos a quedar mal porque hay mucha gente que se siente también muy comprometida en que Acapulco y Guerrero luzcan, señaló el gobernador Héctor Astudillo Flores durante la instalación y toma de protesta al comité local encargado la organización de este importante evento que se realizará del 27 al 30 de marzo del próximo año y que reúne a empresarios, tour operadores, agencias de viajes y demás representantes del sector de nivel nacional e internacional, acompañado por el director general del Consejo de Promoción Turística de México, Rodolfo López Negrete. El jefe del Ejecutivo Estatal dijo que estos 10 meses son de preparación y representan la oportunidad de construir un rostro diferente de todos los destinos de Guerrero. Tenemos cosas maravillosas que rebasan por mucho las cosas adversas que se nos han presentado en los últimos tiempos. Hoy, más que nunca, es necesaria la actividad del conjunto, de organización, y por eso es muy importante que nos reunamos, porque esta reunión debe tener el propósito de mandar un mensaje de que no estamos ni estaremos derrotados, ni estamos hincados. Estoy convencido que con trabajo, con acciones, tenemos que salir adelante, enfatizó Astudillo Flores. Dijo que con la participación de todos, junto con las bellezas naturales, historia, tradición y una gastronomía inigualable, se lograrán resultados positivos para la edición 42 de este tianguis, y agregó: y saben ustedes que así como tienen la determinación, nosotros también la tenemos, y que conjuntamente tenemos que ir caminando para que las cosas mejoren. En tanto, el director general del CPTM, Rodolfo López Negrete, dejó en claro la importancia y contribución de Acapulco al turismo, siendo el destino pionero en desarrollar esta actividad. La presencia que tuvo Acapulco y Guerrero en el tianguis de Guadalajara fue realmente significativa, fue ponente, echada para adelante, fue determinante para mandar un mensaje de que Acapulco y Guerrero fue, es y será el que inventó el turismo en México. En este contexto se tomó protesta a los subcomités locales, los cuales estarán enfocados a seguridad, concientización y cultura turística, imagen urbana, obras e infraestructura.
infraestructura, hospedaje, eventos, relaciones públicas, redes sociales, atención a prensa, transporte, patrocinios, gastronomía y cóctel de bienvenida. También se entregó el premio del primer lugar nacional del concurso internacional de ensayo y cartel Cómo ha mejorado la industria del crucero de mi país a Regina Pérez Isunza, el cual fue impulsado por la Organización de Cruceros de Florida y el Caribe. Asistieron los alcaldes de Acapulco, Evodio Velázquez Aguirre, de Zihuatanejo, Gustavo García Bello, y de Taxco, Omar Jalil Flores Majul. El titular de Turismo, Ernesto Rodríguez Escalona, el diputado local y presidente de la Comisión de Turismo en el Congreso Estatal, Ernesto Fidel González Pérez, el presidente de la Comisión de Turismo en el Ayuntamiento de Acapulco, Rodolfo Escobar Ávila, la delegada federal de la Profepa, Marisela Ruiz Maciú, el comandante de la Octava Región Naval, Juan Guillermo Fierro Rocha, el director ejecutivo de promoción de la CTPM, José Luis Rangel Esquivel, entre otros. Bien, esta es la presentación del el compromiso que tiene Acapulco y el estado de Guerrero, además de tomarle protesta también a los diferentes comités, el licenciado Héctor Astudillo Flores, con la encomienda de regresar el tianguis turístico al estado de Guerrero. El tianguis turístico del estado, el tianguis turístico, recordar que inició aquí en nuestro estado de Guerrero, que ha sido itinerante y que se espera que la edición 2017 que regresa al puerto de Acapulco sea un parteaguas para que regrese a nuestro estado de Guerrero. Con esto, amigos, vamos a un breve corte comercial. No le cambie, regresamos en un momento. Posada de la Misión, hotel, museo, jardín, denominado Patrimonio Histórico. El descanso ideal para tus vacaciones. Ven y disfruta de una estancia inigualable. Restaurante, alberca, teatro y una espectacular vista. Comodidad y confort en Hotel Posada de la Misión. En la primaria del Colegio Militarizado Madrid, enseñamos a tus hijos el respeto, la disciplina, el amor por el estudio y el deporte. 485-8650. Inscripciones abiertas. ¡Colegio Militarizado Madrid! Todo lo que buscas, lo encuentras en un solo lugar. La Vencedora. Visítanos en Álvarez 23, a dos cuadras del Zócalo de Iguala. Teléfono 33-306-94. Por tradición, tu mejor opción. Misión Santa María, un magnífico concepto arquitectónico diseñado para vivir confortablemente en cualquiera de sus clústeres. Cada casa cuenta con dos plantas, una sala comedor, cocina, dos recámaras y dos baños. Acceso a áreas verdes y alberca. Contamos también con casas independientes con hasta cinco recámaras y alberca propia. Ambiente de seguridad y privacidad las 24 horas. Asegura tu patrimonio y adquiere el sueño de tu vida. Misión Santa María, el lugar diseñado para vivir en familia. Sueños. Sonriendo al éxito. Produciendo tu futuro. Preparatoria escolarizada en 2 años, licenciaturas, posgrados, la mejor infraestructura y casi 30 años de servicio nos respaldan. No lo pienses más, ven y sé parte de la Universidad Hipócrates, vanguardia universitaria. Las actividades que distinguen a la secundaria y bachillerato del Colegio Militarizado Madrid son valores, disciplina, alto nivel académico, campamentos de supervivencia, rappel y talleres de formación técnica. 486-8998, secundaria y bachillerato del Colegio Militarizado Madrid. Inscripciones abiertas. Un país con más y mejores periodistas, forzosamente es un país mejor educado. En Acapulco, la diversión no tiene límites en el Parque Acuático Agua Salvaje.
Disfruta de los toboganes, albercas y áreas de recreo. Además, trae tu comida y bebida o deleítate con nuestras especialidades. ¿Qué esperas? Parque Acuático Agua Salvaje es diversión para toda la familia. Construyendo tu futuro. Cuidando tus sueños. Analizando tu desarrollo. Preparatoria escolarizada en 2 años, licenciaturas, posgrados, la mejor infraestructura y casi 30 años de servicio nos respaldan. No lo pienses más, ven y sé parte de la Universidad Hipócrates, vanguardia universitaria. El uso de la madera plástica se ha vuelto cada vez más popular. Usted probablemente ha utilizado algún producto de este tipo sin darse cuenta. Aún Sirve es la primera empresa operando en el estado de Guerrero dedicada al reciclaje y conversión de materiales de todo tipo para cualquier uso. La madera plástica está hecha de polietileno de alta densidad, como envases de productos, botellas de champú, envases de leche, etc., que en primera instancia se recolecta, se muele, se transforma utilizando altas temperaturas, se funde y se prensa para formar una tabla que después dará forma al producto. La ventaja de este material es que no se pudre, no se enmohece y resiste altas temperaturas. Tiene una vida útil 5 veces más que la madera natural y sin costos de mantenimiento. Además, se apoya al medio ambiente reduciendo la tala innecesaria de árboles y reciclando desechos. La madera plástica tiene un sinfín de usos y aplicaciones. No se deforma y se puede pintar o aplicar chapas para producir cualquier aspecto deseable. Aún Sirve ofrece un catálogo extenso y productos sobre pedido 100% reciclados y útiles para la vida diaria en todos los ámbitos. Aún Sirve. Bien, amigos, gracias por continuar con nosotros. Y como ya es costumbre y como todos sabemos, estamos ya esperando la hora de la sección deportiva. Di la verdad, a cargo de nuestro amigo Salvador Chava Maldonado, que el mejor comentarista deportivo con el que contamos en nuestro municipio. Está. Gracias, compañero. Dice que el único, el de producción. No, gracias. Solamente porque fuiste a burlarte de su equipo. Ese, ¿cómo se llama su equipo? Gallo. Los de amarillo. No lo digo, pero ahorita lo vamos a comentar. No, Chava, bienvenido. Gracias, Víctor. Nosotros nos vemos el día de mañana en punto de las 8 de la noche. Disfruten la sección deportiva. Gracias, Víctor. Me da mucho gusto saludarte. Obviamente, gente chivista, gente que le va al equipo de más nombrado del fútbol mexicano, de más reconocido, aunque el América es el más ganador. Bueno, hay que aceptarlo de esa manera. Bueno, pues antes de entrar en materia deportiva, fíjate que tenemos unos amigos dentro de un sector CDM, y el día de hoy nos da mucho gusto haber estado con una de las viejas historias, vaya, de la CDM. Yo sí quiero mandarle un abrazo fuerte a mi gran amigo don Luis Jaime Castro, que el día de hoy recibió un merecidísimo homenaje, bueno, pues por parte de ahora sí que de la sección 119, que preside Cirilo Juárez. La verdad que nos da mucho gusto. Quiero comentarles que, bueno, pues estuvo aquí en Taxco el representante de los gastronómicos a nivel nacional, me refiero a Fernando Martínez Gallegos, y se contó con la presencia de secretarios de varios estados del país ahí, pues otorgándole un merecidísimo homenaje, reconocimiento a su trayectoria política, obviamente representando a él, pues ahora sí que a los gastronómicos de nuestro municipio de Taxco. Y la verdad que pues ahí con la síndico municipal Ana Lidia Jacobo de la Cruz, quien estuvo presente, también por ahí estuvo el diputado local, pues don Antelmo Alvarado García, que nos dio mucho gusto siempre saludarlos. Y quiero comentarle que esto en el festejo del sindicato 119 de los gastronómicos de la ciudad de Taxco. Bastantes secretarios de Tampico, Tamaulipas, de Guanajuato, de Guadalajara, de Ciudad Madero, Tamaulipas también. Quiero comentarles que estuvieron ahí, por ahí gente también de Monterrey, Nuevo León,
secretarios que vinieron a rendirle un merecidísimo homenaje a don Luis Jaime Castro, quien estuvo el día de hoy conviviendo un poquito con nuestros amigos del sindicato 119. Bien, ahora sí que bienvenidos a todos los que llegaron a este sindicato y gracias por darnos la oportunidad de estar ahí un ratito, ahí abrazándolos todos los compañeros precisamente de varios sindicatos. Felicidades pues a don Luis Jaime Castro, hombre ya de mucha historia dentro del sindicato aquí en Taxco. Ahora sí, vamos a entrar en materia deportiva, qué es lo que está pasando, porque mucha gente está esperando qué es lo que viene ya en un momentito más, el partido entre las Águilas del América. Ahí está el himno, a ver, ponla un poquito más para que se emocionen, porque es lo único que van a tener el día de hoy. El equipo de Monterrey suele ganar en el Estadio Azteca. Lo cierto es que el equipo de la pandilla del Monterrey, caray, bueno, pues viene con toda la aptitud como primerísimo lugar dentro de lo que es. Pero esto es otro torneo, ¿eh? No porque haya acabado el equipo de Monterrey en primer lugar, pues es el favorito. Lo cierto es que el equipo de la América está jugando muy bien. En el Estadio Azteca suele complicársele al equipo de Monterrey el accionar del equipo de la América. Y la verdad que se espera que el día de hoy el equipo de la América saque un buen resultado, porque el próximo sábado en el estadio BBVA de allá de Monterrey estará el equipo de Monterrey con toda la actitud, tratando de pasar a la gran final, si es que se lo permiten las Águilas del América. Y como lo comentamos el día de ayer, bueno, pues todos los jugadores están aptos para jugar, solo uno que ha visto los encuentros desde la banca, me refiero a Moy Muñoz, que por cierto, Moy Muñoz, pues lo han desbancado y desafortunadamente para él, bueno, pues va a estar fuera de la banca, el día de hoy no está ni concentrado. Por lo que respecta al equipo de la pandilla del Monterrey, carro completo lleva, y bueno, pues este técnico Antonio Mohamed va, que aspira a otro título más del fútbol mexicano. Ya fue campeón con los Xolos, ya fue campeón con América, ahora pretende ser campeón con la pandilla del Monterrey. Veremos si lo logra, qué es lo que dicen las Águilas de América. Felicidades a todos los seguidores de la América que están pendientes ya de este partido. Vámonos con más de la información, comentarles que también el otro encuentro más dentro de la fase de liguilla del fútbol mexicano, el día de mañana el equipo de los Panzas Verdes de León estarán recibiendo al equipo de los Tuzos del Pachuca. Por cierto, se recibieron buenas noticias en los Tuzos del Pachuca después de que fuera designado el Chucky Lozano y otros jugadores más de la escuadra de Pachuca, de los Tuzos. Y la verdad que tiene jugadores con mucha velocidad, tiene jugadores que suelen romperla bien. Y ojo, vienen los cambios en el fútbol mexicano, ya se están cocinando, al América ya le quieren indagar algún central europeo, y la verdad que será muy difícil que en estos momentos puedan desestabilizar al equipo del América, que está más que metido. Pero el equipo de los Tuzos del Pachuca, se habla de que algunos jugadores los pretende ya el equipo de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Veremos qué es lo que dice el dueño Jesús Martínez y veremos qué es lo que pasa con el equipo del Chiverío, que pretende los servicios de Javier Aquino, pretende los servicios de Jürgen Damm, pretende los servicios de otras cartas fuertes del fútbol mexicano. Veremos qué es lo que pasa en el seno de Cruz Azul. Se habla ya de 4 jugadores nuevos para el equipo de la Máquina. Veremos qué es lo que va a armar Tomás Boy Espinosa. Lo cierto es que está difícil la situación para la Máquina Celeste de Cruz Azul. Muchos seguidores, la verdad que rompieron en llanto, muchos seguidores se están desilusionando, la magia que tiene siempre Cruz Azul, la verdad que la están viendo a un ladito. Así es que están las cosas pues muy difíciles, la verdad, para la escuadra de Tomás Boy Espinosa. Vámonos con más de la información y quiero comentarles que, bueno, pues todo listo, para que el próximo viernes en punto de las 6 de la tarde, bueno, pues empiecen los encuentros de fútbol ahí en el campo, en la unidad deportiva de Los Jales. A decir verdad, bueno, pues el próximo viernes se estarán jugando los encuentros por el tercer lugar, 6 de la tarde en la rama varonil, 7 de la noche en la rama femenil, posteriormente a las 8 la gran final también, en donde el equipo de educación se estará enfrascando en un buen duelo ante el equipo de seguridad pública. Así están las cosas. De ahí brincamos con lo que viene en las carreras atléticas comunitarias, en donde en las comunidades de nuestro municipio de Taxco, bueno, pues estaremos implementando ya las carreras de atletismo, en donde, bueno, pues iniciamos precisamente allá en la comunidad de Cacalotenango, a los amigos de Cacalotenango, del Fray de Santa Rosa, pues ahora los estamos invitando para que se inscriban con sus respectivos comisarios, porque va a haber premios para
todos los que participen en esta gran carrera. Próximo 29, la gran carrera atlética en esa comunidad. Y en más de la información, comentarles también que, bueno, pues están preparando fuertemente los jóvenes del básquet, del voleibol, perdón, porque después de ganar el regional, bueno, pues ellos van al nacional. Esto será en León, Guanajuato, en el mes de agosto. Y caray, bueno, pues el gobierno del estado que preside el licenciado Héctor Astudillo Flores, junto con Román Bello Vargas, quien es el director de deportes a nivel estado, están más que atentos al accionar de esta escuadra tasqueña que va a representar a el estado de Guerrero. De ahí brincamos precisamente a hablarles un poquito con nuestro deporte local y también, bueno, pues sigue viento en popa el torneo de básquetbol denominado Celia Hernández Ortiz. La maestra Celia, quien ha sido una impulsora incansable del básquetbol, bueno, pues está llevando a cuestas lo que es este torneo tan importante de básquetbol en el Auditorio Municipal de Bermeja, y es escolar, además de todo, y se les dio todas las posibilidades o las facilidades a los equipos. Así es que los invitamos sábado y domingo, tanto en la Unidad Deportiva de Los Jales como en Bermeja. Usted puede ver buen fútbol con los chicos de las diferentes instituciones educativas. Vámonos con el básquetbol para el día de mañana en el Auditorio Municipal de Bermeja. Comentarles que el día de mañana el equipo de Rockets se estará enfrentando al equipo de Blue Stars, y a las 8 de la noche Celtics contra Sección 50. Por lo que respecta en el voleibol, también hay actividad para el día de mañana. Esto en la escuela de formación que preside Víctor Antunes Ocampo, la señora Verónica Millán Flores, la señora Manuela, la señora Blanquita Telles, quienes están más que atentos a todos los accionarios de los equipos. Para mañana jueves, bueno, pues a las 5:50 de la tarde, el equipo Linces contra Infantil Menor Varonil. A las 6:50, Fantasmas contra Amigas. 7:50 también, Fantasmas contra el equipo de Hijos de Mamalucha. Son los encuentros de voleibol allá en la escuela de formación, ahí en el frontón, que está muy cerquita de aquí del centro de la ciudad. Pues lo que tenemos de en deportes esta noche, quiero invitarles para que el día de mañana se queden con nosotros en otra emisión más. ¿Tenemos más tiempo? Ah, por cierto, me están acordando, el día de ayer el equipo de los Pumas de la universidad, bueno, se fueron a meter allá a Ecuador, a la cancha del equipo de la Liga, del equipo Universidad pues del Valle, en donde, por cierto, este jugador que vemos ahí, pues metió dos soberbios goles para el equipo de los Pumas. Pues ahí posteriormente entra Fidel Martínez, hace el gol del equipo de los Pumas para traerse la derrota al equipo de los Pumas, 2-1. Y quiero comentarles que el próximo martes, 7:45 de la noche, Pumas estará recibiendo en Ciudad Universitaria al equipo de la Universidad del Valle de allá de Ecuador, en donde tienen jugadores de mucha calidad, de mucho peligro, obviamente veloces, que suelen, pues ahora sí que filtrar el balón por diferentes partes del terreno de juego. Ojo, hay que tener ojo. Yo creo que pues el técnico de esta escuadra, Memo Vázquez, armará un cuadro o parará un cuadro pues muy ofensivo, porque quieren el gol, pues ahora sí que de local. Con un triunfo, el equipo de los Pumas de 1-0, el equipo de los Pumas logra su pase, porque el gol que anota como visitante, pues le da un plus diferente, Son dos, ahora sí que dos goles, que es lo que necesita el equipo de la Universidad del Valle. Ganar 2-1, para irse a tiempo extra, ganar 2-0, pero que no pueda perder 1-0, porque el equipo de los Pumas estará haciendo su calificación hacia la siguiente fase. Lo que tenemos en deporte esta noche, los invitamos para que el día de mañana nos acompañen desde las 3 de la tarde en AKTV Noticias con el licenciado Willy. A las 8 de la noche con Víctor Hugo estará pues en las noticias de la noche. Y bueno, ya ligaditos, nos vamos a quedar aquí en las noticias deportivas. Pásela bien, buenas noches, descanse.